Sistema Informativo INRAE, El Imparcial, un compromiso con la verdad. Ya son en Colombia las 7 de la mañana, 17 minutos, 7:17. Estas son las noticias en Cristalina Estéreo para el centro de Colombia y también para www.inrai.net y el canal Promovisión, canal 22 en alta definición. Vamos con información importante que tiene que ver con reactivación económica, pero algo también tal vez más relevante, que es la reactivación del empleo. En el municipio de Anapoima se prepara la primera feria de empleos temporales solo para anapoimunos. Habrá un buen número de cargos listos para ser ocupados por anapoimunos capacitados en cada uno de estos durante la temporada de fin de año que está movida, que esperamos sea muy positiva. María Victoria. Sí, señor, para profundizar en estos temas tenemos invitadas a esta hora en Cristalina Estéreo. Inicialmente saludamos a Tatiana Pavón, secretaria de Turismo y Sectores Económicos de Anapoima. Muy buenos días, bienvenida Cristalina. Muy buen día, muchísimas gracias a todos los oyentes. Para nosotros es un placer estar acá en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Hablemos de esta iniciativa, ¿de dónde nace? Bueno, desde la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Hugo Alexander Bermúdez Riveros, uno de sus compromisos es la empleabilidad y esta necesidad surge de que nuestras empresas privadas, las cuales son las principales generadoras de empleo en nuestro municipio, durante estos últimos puentes festivos han necesitado cubrir vacantes y no se han encontrado oportunamente los perfiles. Entonces de ahí se estructura esta estrategia para tener esta primera feria de empleo y poderla desarrollar de manera exclusiva para anapoimunos, donde empresas privadas de nuestro municipio pues se han vinculado a esta iniciativa. ¿Cómo filtrar que sean solo los anapoimunos los que se puedan vincular a esta estrategia? Parte de nuestra expectativa y de nuestra campaña hacer ese mensaje para que los primeros aliados y beneficiados de esta estrategia sean anapoimunos, pero esto no quiere decir que no vayamos a recibir personas de la región. Para nuestro alcalde Hugo Alexander Bermúdez es muy importante la integración de nuestros municipios. De igual manera, los procesos de selección los maneja cada una de las empresas privadas. Sin embargo, pues como estrategia también de reactivación económica, nuestra invitación y nuestro mensaje de campaña es que primero lleguen nuestros anapoimunos. Pero pues claramente, si hay personas que cumplen con el perfil y que deseen acercarse el 17 de noviembre, pues Anapoima los recibe porque nosotros estamos siendo ese puente para que puedan llegar a las empresas que realmente están requiriendo esas vacantes. Hablando precisamente del sector privado que se une a esta iniciativa de la alcaldía, ¿cuáles son las que hacen parte de esta alianza estratégica? Bueno, esta mañana nos acompaña Patricia, precisamente como delegada de nuestro Club Campestre de Anapoima. Tenemos los tres clubes, está apoyando Mesa de Yeguas Country Club, está Altos de El Chicalá. Tenemos también como aliados estratégicos al supermercado de Anapoima, La Gran Reserva, Natura, Servicios de Mantenimiento Siglo XXI Limitada. Con esto completamos los 7 aliados que se vinculan a esta primera feria de empleos temporales. De acuerdo a estas empresas, ¿qué tipo de empleos se van a ofertar? Bueno, hemos sido muy enfáticos y por eso se llamó Primera Feria de Empleos Temporales, porque esta iniciativa surge es de poder iniciar esos procesos de selección para la temporada que se nos avecina y es diciembre. Sabemos que pues es la mejor época del año y es una temporada donde se van a requerir de diferentes cargos para estas empresas, para poder atender las necesidades propias de cada empresa privada. Entonces son temporales, pero también hemos recibido la buena noticia de parte de estas mismas empresas que pues asimismo conforme a la necesidad del servicio para ellos, estos empleos, estas ofertas temporales pueden tener una continuidad luego de la temporada.
obviamente depende del desempeño, de los procesos de selección que haga cada entidad y pues obviamente de del desempeño de cada persona ejerciendo pues sus funciones. Claro, existe entonces la posibilidad de quedarse trabajando allí. Quiero saludar precisamente a la señora Patricia Betancourt, ella es la directora de Recursos Humanos del Club Campestre Anapoima. Señora Patricia, bienvenida, Cristalina, muy buenos días. Buenos días, mil gracias, un saludo especial para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Entonces, cuéntenos, por favor, ¿cómo se vinculan ustedes precisamente a este bonito programa de la Administración Municipal de Anapoima? Bueno, surge la necesidad de reclutar gente para la temporada de fin de año. La alcaldía pues amablemente nos invita a unirnos a este proyecto y lo que queremos pues es tener completa nuestra planta para poder atender la temporada. Ustedes precisamente en el club campestre, ¿qué vacantes tienen disponibles? Bueno, tenemos vacantes para el área de cocina, auxiliares de cocina, parrilleros, necesitamos para mesa y bar meseros, auxiliares de mesa, necesitamos gente de mantenimiento, auxiliares de mantenimiento, necesitamos carpintero, y en general para el área operativa y para cubrir digamos que todo el espacio de operaciones necesitamos diferentes cargos. Frente al resto del año, ¿en qué porcentaje aumenta para ustedes como club la ocupación de personal ahora en fin de año y vacaciones? Bueno, dependemos del aforo y del comportamiento de la pandemia hacia fin de año, pero tenemos estimado que crezca la planta en un 10-20%, dependiendo del aforo. Eso quiere decir pues, que necesitamos también gente que, como bien lo dice Tatiana, puedan tener una continuidad para el resto de año, del año 2022. Para los clubes, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo el gobierno, las autoridades están regulando el tema de los aforos? Bueno, pues tenemos entendido que el aforo, de acuerdo al comportamiento del COVID, va a aumentar. Esa buena noticia, pues esta mañana Tatiana nos comentaba que en enero se abre totalmente al 100% de aforo. Que eso es una muy, muy, muy buena noticia para todo el sector turístico. ¿Tienen ustedes un dato de cuántas personas podrían terminar precisamente trabajando, al menos durante esta temporada de fin de año en el club? Bueno, pues hemos ido contratando poco a poco en estos últimos meses, pero tenemos estimados cubrir unas 20 vacantes ahora. Bien, eso es muy positivo en un momento en que, repito, necesitamos reactivarnos económicamente y necesitamos que aquellas personas que no tienen trabajo pues tengan esta bonita oportunidad. Pues señora Patricia, felicitaciones por querer participar dentro de este importante ejercicio que hace la Administración de Anapoima y le deseamos muchos éxitos. Bueno, mil gracias para todos y los invitamos a que se unan a este lindo proyecto. Señora claro Tatiana, sí. Sí, y señora Tatiana, recordemos entonces la fecha y el día de esta convocatoria de empleo y qué condiciones debe tener la persona que se postule. Bueno, la feria la vamos a realizar el 17 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el Centro Cultural y Deportivo Enrique Santos Castillo. Las personas que cumplan con los perfiles deberán llevar su hoja de vida en digital. Queremos hacer mucho énfasis en que las personas lleven su hoja de vida en medio magnético, pues para no atentar con la política de cero papel. Nosotros ese día vamos a tener el acompañamiento de las 7 empresas que se han vinculado a esta iniciativa y cada persona que vaya llegando y se identifique con su perfil, lo direccionaremos a la persona que desde la empresa privada esté recepcionando las hojas de vida para conformar ese gran banco y que cada empresa pueda iniciar
el proceso de selección. Tenemos 24 perfiles, me voy a permitir leerlos: auxiliares de cocina, meseros, auxiliar de aseo, preferiblemente mujeres, auxiliares de áreas públicas, piscineros y o salvavidas, administrador, cajeros, steward, carpintero, panadero, coordinador de recepción, recepcionistas, almacenistas, cadis, auxiliar de obra, auxiliar de mesa y bar, camarera, parrillero, jardinero, torero, servicio doméstico, personal masculino para bodega, para bodega para carga pesada, personal de mantenimiento y mesa y bar. Estos son los 24 perfiles. El objetivo es que las personas que cumplan con alguno de estos perfiles se acerquen el próximo 17 de noviembre con su hoja de vida digital. Centro Cultural y Deportivo Enrique Santos Castillo, Anapoima los espera. La Administración Municipal les hace esta invitación porque empleo sí hay. Señora Tatiana Pavón, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Cristalina Estéreo. Felicitaciones a ustedes porque realmente es un ejercicio muy bonito el que están realizando. Mil gracias y un saludo muy cordial de parte de nuestro alcalde Hugo Alexander Bermúdez Riveros. Un feliz día para todos, mil gracias. Muchas gracias a la Secretaría de Turismo y Sectores Económicos del municipio de Anapoima. 7:29 en Cristalina. Nosotros informamos. La opinión es suya. Sistema INRAI, una fuente de noticias confiable.